alto la Guardia Civil. Apagad el motor y salid del coche. Yo ya te he avisado, tío. Es que mira que te lo he dicho, joder. Que yo solo soy un puto yonki de mierda. ¿Y ahora qué pasa, eh? ¿No desde aquí vamos a ser colegas para siempre? Tomar por el culo la amistad. Bueno, ¿qué hacemos con Juan Carlos? Es la segunda vez que sale de la CEMU y lo detienen con un coche robado. También se escapaba de los reformatorios habituales y con violencia. La CEMU lleva ya varios meses. Dos detenciones no son apenas nada en el historial previo de este niño. Que conste que a mí personalmente me gusta mucho la institución que usted ha creado. Pero ¿se le ocurre alguna solución para que los ciudadanos puedan sentirse seguros sabiendo que este chaval vive en un sitio de donde puede salir cada vez que quiere? No hay una fórmula infalible para que la seguridad sea total, pero yo creo que la CEMU está haciendo muy buena labor con él. Dese cuenta que este niño antes robaba varios coches cada semana, incluso en el mismo día, y participaba en atracos violentos. Esto de ahora no es nada, de verdad. Supongo que es usted consciente que la CEMU, y usted en particular, tiene muchos enemigos. A lo mejor le interesaría reconocer un pequeño fracaso a tiempo y que nosotros traslademos a Juan Carlos a un reformatorio convencional. Lo que no haga el tío Alberto por mí, hijo, no lo va a hacer nadie.